Yuya. Aquí va Marcos Yuya. Barreto, Jarlín Quintero, Portales corta, sale Alianza rápido por detrás que por el lado Huancayo. Valencia nos ahorró el comentario rápido, ¿no? Hay que salir más rápido de un lado a otro, le dijo claramente a Marcio. Como mostrándole. Mona, siga, dice Ordóñez, no hay. Le quedó la pelota larga, la mandó Giovasiño. Ese Fortuno Portales. Ese es mucho más cerca que Javi Sáenz. Ya la mandó Jimmy Baloyes. Larga. Para intentarlo con Jarlín Quintero. Hay que tener en cuenta que tiene una relación muy estrecha Wismar con Yuya. De hecho, él lo trae a Huancayo en el 2015 cuando Marco jugaba Copa Perú. Ahí está Jefferson Portales. Para los que compartieron cancha alguna vez con Wilmar, que tocó Farfán, Yosemir Bayón. Mira Suyana, cómo está agrupado ahí. No tiene respuesta ese muchacho. Imaginarás que no fue este muchacho exactamente lo que dijo. Y lo atendió a Farfán. Aquí se viene Safadi, la lleva Safadi. Portales. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando ve a Farfán, me deja la sensación de que el partido se está jugando más a lo que quiere Butrón, el técnico de Suyana. Y se parece mucho, la idea es que la pelota pase más por Concha y Oliva en el transcurso del partido en la mitad de la cancha. Ya la mandó Alberto Rodríguez. Se acerca a recibir pelota Jairo Concha. Concha tiene a Cabrera encima. Lo movió Jairo Concha y cruzado Oliva. Portales, Valianza, la manda Portales. Jefferson Portales, estamos en 5 minutos y más del final. Balón para Jefferson Farfán. La cerda, se lo almuerza Cabrera, que va. Va Fabricio Cabrera, sale a marcarlo Míguez. Pelota para Safadi, que es muy rápido. Arrancó Safadi, Portales. Escalonada la marca de Alianza para evitar que Safadi pueda penetrar. La ordenado como Alianza Suyana defensivamente, que es lo que ha mejorado, creo, Yair Butrón en las últimas dos fechas del torneo. ¿Quién está ganando el duelo? ¡De gol Perú! Ha comenzado el partido. Juegan en el estadio Iván Elías Moreno en Villa El Salvador. Alianza Lima y Universidad tiene Kluivert Aguilar. La juega Kluivert. Vázquez. Portales, el bote es peligroso porque está Yorleis. Bien Portales y en el fondo la cerda. Fleitas. Alianza lo espera, la manda Fleitas. Portales. Valenzuela. Arley había hecho un poquito la pausa y después puso un pase entre las piernas. Excelente igual Arley Rodríguez. Barcos, aquí Hernán Barcos. Barcos, ¿es el partido que vino a ver? Sí, es el partido que vino a ver. Toca y va, ahora la Universidad César Vallejo de Trujillo. Aquí la tiene Yorleis, va Yorleis Mena contra Portales. Se la gana bien Jefferson Portales. Yosemir Bayón, la tiene Bayón. La cerda, la tira cambiada. Buen control y toque de Jefferson Portales. Lunes, todo el Perú esperando el estreno de 10x10 por Gol Perú. Hay lateral. No sé por qué sospecho que esta vez vamos a ver a Jefferson todo el segundo tiempo. Afirma. La libertad para moverse. Rodríguez a la derecha y Míguez es el central por izquierda. Mientras que Portales por derecha, el 4-4-2. Yosemir Bayón, Kluivert Aguilar, pero la pelota iba con ventaja para el defensa de Binacional que despeja Pérez. Arango, la ganó Portales, ahora Valenzuela. ¡Arriba! La mandó Raúl Fernández, Portales. La ganó bien Portales. Edu Oliva. Jefferson Portales. Sale Portales, que la manda. La mandó Portales, combina bien Arlé, persiliza. Lagos. Jonathan Lacerda. Jefferson Portales. Lo resuelve bien Portales. Sale Alianza. En los chicos que llegan a primera de jugar de una determinada manera, ¿no? Y eso acorta caminos en todos los sentidos. Hace más fácil la adaptación. Gilmar Lora. Toca bien, lo resuelve Gilmar, pero no estuvo ahí Alejandro Hover. Portales, sale Alianza Lima. Está elongando dentro de la cancha, pero me parece que todavía va a continuar, por lo menos algunos minutos más. Ahí está Alejandro Lagos. Pablo Míguez, intentaba Jairo Concha, devuelve ahora Sporting Cristal, en el fondo Portales para Alianza. Arley Rodríguez,
Le puede pegar con Lisa. La toca Lisa, Pretel, buscando por el costado. Aquí está otra vez Alejandro Hover, que mete el centro. Portales y el tiro de esquina. Incabet. No lo hace entrar a Corozo, prefiere sumar bolsa, sí. y seguir haciendo descansar a los que tienen en mente para el partido a mitad de semana de la Copa. Arriba van a buscarla entre Lisa y Portales, que la gana para Alianza. Sale Jefferson Portales. Toca Portales. Ahora la pone Gilbar Lora. Mucho sentido en el medio para Pretel. La mandó Pretel otra vez con Marchán. Veremos al venezolano. Enfrenta a Portales. Van a jugar de manos en el equipo rosado, que empata sin goles con Alianza. Arriba Portales. El pato para Ruiz. Uribe primero. Aquí está Uribe. Ruiz ahora. Se viene Jorman Aguilar con Piero Rato, que anda fresco. La tiene Piero Rato. Otra vez con Aguilar. Marca Portales. Tapa Torrejón, se viene Valenzuela y otra vez con Portales. La mandó Portales, ahora sí con Canales. Vaya Canales. Generar un poco más. Cuando la tenga Cachito, más cerca Aguilar. La primera indicación que le da el 10 de hoy. ¡Barco! Pero un poco líneas para acompañar el pase largo de Portales. Javi, ¿en cuánto tiempo mete una nueva modificación Bustos? Yo creo que más. Cardoso no podía, lo ayuda a Torrejón, devuelve Jefferson Portales, toca por el costado, lo esperan, y el servicio que viene para Ramírez, la puso Cacho Ramírez, la gana bien en el fondo Portales, Bayón, ya le pegó Angelo Campos, Jefferson Farfán, bien Reboredo para devolver, Jorman Aguilar, el Chucho, Portales que la saca, tiempo con Bayón, ahora... Se trata de defender con la pelota, pero no le hace daño a Alianza. Portales, tocó Portales. Se la devuelve Bayón. Ahora Portales, Jefferson Portales. Le cae a la marca Talancha. El balón que viene para Arley Rodríguez. ¿Cuál es la indicación, Javi? Paciencia, fundamental. El balón a Richie Lagos, Moyano ahora, se viene Alianza Lima, Moyano la deja dividida, pisa fuerte, Portales, la ganó Chiquito pero casi la pierde. Y le va a pegar Durán, la manda Jack Durán, la busca ahora, Universidad de Huánuco, sacó bien Portales, a recoger. Mike Palomino ha sacado 36 tarjetas amarillas y 6 rojas. Digo que de las mejores. Aurelio González Vigil combina con Chávez, le sacan la pelota, la gana Alianza. Y aquí va Alianza otra vez, arriba a buscar la pelota, el despeje de Montesa, le cae Oliva, pasa Mora, se viene Oslin Mora y el centro, ¡viene! Allí se metía Jefferson Portales, definición pizarresca. Sí, definición pizarresca del Bremen, ¿no? Sí, claro. Aquí se viene el Cultural Santa Rosa. Atención al desborde y el centro. Despeje de Josemir Bayón, metido entre los centrales. Portales. La busca Alianza Lima. Recupera el Chino Calderón. Se la saca Barcos. Portales, Barcos. Más allá que te griten, deja. Hay quien está gritando o no. Por más que lo puedas conocer a Arley. Se la jugó Portales. Hizo lo que le quedaba también. Jugaremos hasta los 50 minutos en este segundo tiempo. Correcto. Portales, la manda Portales, larga para el Zorro, se viene Wilmer Aguirre, Santa Rosa, por fuera con Ancajima, pasó, y aquí se viene Ancajima, atención a Santa Rosa, sale Portales, por el medio Jairo. Ya no lo volvió a hacer, porque la de Gerson Vázquez, que es el segundo gol, es diferente, es una proyección, este es el gol de la San Martín, cuando estábamos en los minutos de descuento, que le vale una María a Denis, un cabezazo que se sueltan las marcas, cabecea casi dentro del área, imposible para Fernández. De 18, 20 años, como el caso de Pretel, de Jordan Ibín, el caso de Jairo Concha, que prácticamente tomaron el control de ese medio campo y manejaron el partido en el segundo tiempo. Del primer tiempo lo hablamos, yo creo que fue determinante de ahí Chávez en los goles que hizo en los momentos. Para dejarlo todo en el final, mete el centro.
para el equipo de Bustos. Ya la mandó a Edu Oliva. ¡Cuidado!